Estados Unidos ha hecho cambios importantísimos en el sistema de inmigración del país, dándole múltiples beneficios a países como Venezuela, donde sus ciudadanos pueden venir a los Estados Unidos, pedir asilo político y se le otorgaría inmediatamente. También se le ha dado el permiso a los ciudadanos israelíes para que puedan venir a los Estados Unidos con la excepción de una visa. Pero ahora tenemos la oportunidad en México de también ser beneficiado con la excepción de visa en los pasaportes, siempre y cuando el gobierno mexicano cumpla con los requisitos que está pidiendo Estados Unidos. Ahora bien, ¿podría México cumplir con esos requisitos para que Estados Unidos acepte la excepción de visa para todos los mexicanos que quieran viajar a sus territorios? Los cambios migratorios de Estados Unidos surgen tras la necesidad que tiene el país de mano de obra. Se necesitan cientos de miles de nuevos empleados que vayan a reconstruir el país. Hay mucha infraestructura que se debe modernizar en los Estados Unidos y estados como la Florida, que fueron devastados por un huracán y por la ley antimigratoria que firmó el gobernador DeSantis, necesitan muchísima mano de obra, pero además de eso, Estados Unidos beneficiaría a México con la excepción de visa, añadiéndolo a un pequeño grupo de países que no necesitan visa para visitar Estados Unidos. De América Latina, para que tengas una idea, solamente Chile puede viajar a Estados Unidos sin la necesidad de pedir una visa en el consulado, pero hay que cumplir con múltiples requisitos y uno de ellos es salvaguardar y proteger las fronteras, especialmente la frontera entre México y Guatemala, una de las más transcurridas por los migrantes, pero que además, ¿qué está exigiendo Estados Unidos? Que se le debe incrementar el salario a todos los empleados del gobierno mexicano para que la gente no tenga la necesidad de irse a trabajar a los Estados Unidos y abandonen la economía mexicana. Es uno de los principales requisitos que pide Estados Unidos, además que podrían traer nuevos cambios en las leyes de inmigración, porque la mayoría de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos son de nacionalidad mexicana, los cuales también calificarían para poder entrar y salir del país sin necesidad de pedir una visa de inmigrante. Para que entendamos bien las cosas, hay que saber por qué razón Estados Unidos está tomando un cambio de postura con la inmigración, especialmente con los migrantes mexicanos. Como les dije anteriormente, Estados Unidos necesita cientos de miles de trabajadores para que vayan a reconstruir ciertas áreas del país que necesitan mucha mano de obra, especialmente la industria de la construcción, donde hay múltiples complejos habitacionales y viviendas que necesitan ser reparadas y reconstruidas, porque los inmigrantes han abandonado lugares como la Florida, donde se necesitaba muchísima mano de obra, pero que además a ellos debemos sumarle varios factores que trabajan en favor de los inmigrantes que no necesitarían visa para viajar a Estados Unidos. Y es que el presidente de México quiere igualdad, que si los estadounidenses pueden venir a México sin la necesidad de tener una visa en su pasaporte, pues los mexicanos también deberían tener el derecho de ir a los Estados Unidos sin tener que ir a pedir una visa, o sea, con excepción de visa. Y según el reporte de los medios, Andrés Manuel López Obrador estaba buscando la forma para que todos los estadounidenses, antes de venir a los Estados Unidos, tuvieran que ir al consulado mexicano a pedir una admisión, una visa mexicana para poder ir 90 días como turista. Este planteamiento perjudicaría muchísimo a los estadounidenses que hacen vida en México, los que vienen a trabajar y los que vienen como turista. Pero además, México tiene otros factores que son muy importantes para los Estados Unidos. La economía pujante que ha desarrollado México en los últimos años obligan a países ricos como Estados Unidos y países europeos a otorgarle la excepción de visa a todos sus ciudadanos, porque el poder adquisitivo que tienen muchos mexicanos podría atraer inversión extranjera hacia sus países. Y Estados Unidos, que es el vecino más cercano de México, quiere aprovechar la oportunidad de poder traer mano de obra calificada sin la necesidad de pasar un proceso inmigratorio, otorgándole la excepción de visa a todos los mexicanos, pero que además esto podría traer múltiples beneficios económicos para ambos países por su relación comercial bilateral y el Tratado de Libre Comercio.
donde tanto los mexicanos puedan ir a Estados Unidos libremente sin la necesidad de pedir una visa, y los estadounidenses seguirían gozando del privilegio de poder visitar México por 90 días en calidad de turista o como negocio, que sería un gran plus para ambas economías que podrían fusionarse. Estados Unidos está beneficiando a México además con la excepción de visa, porque Israel es un país que no es mucho más rico que México y ha sido incorporado al grupo de los 40 países que pueden visitar a los Estados Unidos sin una visa. La excepción de visas para que los ciudadanos israelíes puedan entrar a Estados Unidos le ha abierto la puerta a México, que podría convertirse en el país número 42 en poder tener este gran privilegio. Pero la pregunta es, ¿podrá México aprovecharse de la excepción de visa de Estados Unidos? ¿Se podrán cumplir los requisitos? Ya que México primeramente debería cumplir con los mismos requisitos que cumplió Israel para poder tener este beneficio, ya que todos los países, cuando van a firmar un tipo de acuerdo como este, deben tener garantía y seguridad que el país más pobre no se vaya a vaciar y llenar el otro país. Son estrategias que siempre ha tomado Estados Unidos, y por eso hasta el momento solamente le han dado la oportunidad a 41 países de pertenecer a este grupo. Pero a pesar de todo, las exigencias que está haciendo Estados Unidos para que México pueda tener este gran privilegio de no necesitar una visa para visitar su país no son tan difíciles de cumplir, siempre y cuando los ciudadanos y el gobierno aporten a este cumplimiento. Recuerda que si este video te está gustando, puedes compartirlo en tus redes sociales con amigos y dejarnos un gran like. Te voy a decir en qué se basa lo que está pidiendo Estados Unidos. Estados Unidos está pidiendo algo muy justo, y es seguridad en la frontera. Estados Unidos quiere que la inmigración hacia su país sea regulada y sea legalizada, que todo el que venga tenga una visa. Por esa razón es que México no había podido firmar el acuerdo con Estados Unidos, porque siempre han permanecido abiertas nuestras fronteras. Nunca hemos podido identificar la cantidad de migrantes que está entrando por la frontera de Guatemala, y hasta que México no logre controlarlo, sea con la construcción de un muro, sea con puestos fronterizos o con el patrullaje mixtos de nuestras fronteras, como hace Estados Unidos en su país, todos los mexicanos sabemos que México posee los recursos para poder proteger las fronteras, pero le sale mucho más barato dejar que los migrantes continúen su camino hacia los Estados Unidos. Y a esto es a lo que Estados Unidos se ha referido desde el principio: el descontrol que existe en las fronteras mexicanas y en sus aduanas. Automáticamente México pueda controlar la cantidad de migrantes y ese flujo de emigración que va a los Estados Unidos entrará en el grupo selecto de los países que pueden visitarlo sin la necesidad de ir a pedir una visa al consulado. Además, que se le debe incrementar el sueldo a los trabajadores para que sea competitivo con el sueldo de los estadounidenses, que esto traería múltiples beneficios para los trabajadores mexicanos. Imagínate que en México se están construyendo múltiples plantas ensambladoras de automóviles. Tenemos americanas, japonesas, chinas, pero ninguno de ellos le paga a los mexicanos la misma cantidad de dinero y salario que se les paga a los trabajadores de sus países. Para que te hagas una idea, Tesla, a los trabajadores de las plantas automotrices que tienen en Alemania, tienen que pagarle un salario anual que supera los $60,000. En Estados Unidos, en las plantas que tiene Tesla, especialmente en Texas, se le ha tenido que pagar a la mayoría de sus empleados más de $65,000, mientras que en México apenas alcanzan los $15,000 y $20,000 los salarios de los mexicanos que hacen los mismos trabajos que los trabajadores estadounidenses en las fábricas automotrices. Cuando México logre acercarse por lo menos al nivel de salario que pagan Estados Unidos y Alemania a sus empleados por hacer las mismas labores que hacen los mexicanos, pues automáticamente todos los mexicanos podrán ir a los Estados Unidos con la excepción de una visa. No tendría que ir al consulado, simplemente comprarías tu pasaje de avión y con pasaporte en mano podrías viajar automáticamente. Esto sería beneficioso para la economía de México y para la economía estadounidense. Las nuevas leyes de inmigración en los Estados Unidos también cambiarían.
porque esto le daría la oportunidad a Estados Unidos de tener la gran mayoría de inmigrantes en sus países identificado y legalizado. Por eso nosotros, desde el momento que recibimos estas noticias de los abogados de inmigración, nos pusimos felices. Si ambos países tienen la libertad de tránsito, libertad de movimiento, donde todos los ciudadanos puedan entrar y salir de ambos países sin la necesidad de pasar esos procesos migratorios tan tediosos y largos, además de esas complicaciones y larga espera que hay que hacer para poder obtener el beneficio de una visa estadounidense. Ahora, me gustaría escuchar en los comentarios de tu parte, ¿qué opinas tú? ¿Crees tú que los cambios migratorios en los Estados Unidos beneficiarán a México, dándole la oportunidad de que sus ciudadanos puedan venir al país sin tener que ir al consulado a pedir una visa con anterioridad? Puedan reunificarse las familias y los padres que tienen años que no ven a sus hijos puedan volver a reencontrarse. Pero antes, México tendría que cumplir con unos requisitos. ¿Crees tú que México podría cumplir con la identificación de todos los migrantes, que cualquier persona que quiera migrar a los Estados Unidos y quiera utilizar a México como trampolín vaya a ser identificado, y si no cumple con los requerimientos estándares del país, no se le dará acceso hacia los Estados Unidos? Que analizándolo bien, en el futuro México también podría convertirse en un país receptor de inmigrantes. Si la economía crece, mucha gente querrá salir de sus países para incorporarse en la economía mexicana, como está sucediendo en los Estados Unidos, donde llegan cientos de miles de migrantes todos los años. Por esa razón, los analistas piensan que México debería tener un sistema inmigratorio competente. Además de ello, Estados Unidos está exigiendo que México cumpla con los requisitos, o el país debería tener control de sus fronteras, aunque Estados Unidos no le dé la oportunidad de ser admitido en ese selecto grupo de los países que pueden visitarlos sin visa. Y esto podría frenar la inmigración indocumentada a los Estados Unidos, ya que los mexicanos no tendrían la necesidad de viajar indocumentados ni arriesgar sus vidas en las fronteras. ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de igualdad, que tanto los mexicanos como los estadounidenses estén exonerados de visa, pero que si no se les exoneran las visas a los mexicanos, pues los estadounidenses también necesitarán pedir visa en el consulado antes de visitar nuestros países? Me gustaría saber cuál es tu opinión. Recuerden que si esta información le es de valor y quieren que sus familiares se enteren, pues deberían compartirlo en sus redes sociales. Deberíamos compartirlo con todos los amigos, familiares, personas que viven en el extranjero o los que están pidiendo una visa, para que se enteren que si México hace las cosas bien, ya no necesitaríamos ir al consulado a pedir una visa, sino simplemente sacar un pasaporte, comprar un pasaje de avión e irnos a donde queramos. Esperemos que eso suceda antes que termine el periodo presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente que mejor ha trabajado por los mexicanos que viven en el país y por los que viven en el extranjero. Y por eso son sus deseos que haya igualdad entre el pasaporte mexicano y el pasaporte estadounidense. Los leo en los comentarios, y no se olviden que desde Autos Baratos les enviamos un abrazo para todos. Los queremos, y Latinos Unidos jamás serán vencidos.